Las personas que hacemos este trabajo de vez en cuando le preguntamos a la gente que ayudamos cuál es el propósito de la vida. Y en muchos casos las personas no lo saben decir porque nunca se han preguntado para qué están en este plano, para qué están en este mundo. ¿Para qué están en esta vida? ¿Para qué les ha tocado la familia que les ha tocado? ¿Para qué experimentar determinado karma, determinado rollo? Todas las respuestas que uno encuentre están todas bien. Lo que sucede es que a medida que uno va evolucionando, va profundizando, va entendiendo que el propósito puede ser otro distinto. Y luego sigue avanzando, sigue evolucionando en la vida y el propósito va a cambiar. Entonces, cualquier respuesta que usted tenga, con el tiempo va a cambiar porque uno evoluciona, porque uno no es el mismo. Algunas personas tienen el propósito solo de cumplir con los requerimientos diarios: ir a trabajar, juntar un poquito de dinero, pagar biles o impuestos, como decimos en Argentina. Quizá ayudar con un poquito de dinero a la familia y está muy bien. Pero ¿qué pasa? Al final de la vida, cuando uno se vuelve un viejo o una vieja, mira para atrás y se da cuenta que la vida pasó, que la vida se fue, se escurrió como la arena entre los dedos cuando uno va a una playa. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué sirvió la vida? ¿Cuál fue el sentido? ¿Cuál es el aprendizaje que hicimos? Si vivimos una vida mecánica, todos los días haciendo lo mismo, simplemente pensando en la supervivencia. Para otras personas el propósito, o sea, está muy bien si tú el propósito de sobrevivir, cumplir con tus obligaciones hoy, está muy bien. No hay propósito equivocado. Uno va evolucionando y va viendo las cosas de otro, desde otro ángulo. Otra persona me dijo: Rodrigo, el propósito de mi vida es ayudar a una persona que me maltrata. Entonces, está muy bien. Uno le da amor, uno siente que en la vida está para darle amor y facilitarle el proceso de sanación a una persona que mantiene una relación tóxica contigo, que te maltrata. Y si uno va más profundo, quizá averigua que el propósito no es tolerarle cualquier acto de violencia, cualquier maltrato o relaciones enfermizas o tóxicas con alguien. Quizá el propósito es hacer un aprendizaje, soltar a alguien que no te hace bien y eso te va a llevar a un nuevo camino donde tú halles otro propósito más feliz, más profundo, más próspero en tu vida. Porque qué felicidad, qué prosperidad puede haber en tu vida o qué aprendizaje vos vas a hacer al lado de una persona que sistemáticamente te jode, te maltrata. ¿Por qué estás permitiendo eso? Entonces, esto lo digo como comentario, alguno de mis videos donde yo hablo del propósito de la vida, que es algo que no lo tengo que decir yo. Yo no puedo determinar su propósito. Pero le puedo dar alguna idea para que usted empiece a pensar sobre eso. Y halle cuál es su propósito, cuál es su camino, para qué está acá, qué es lo que usted tiene que resolver en esta vida. ¿Solamente las necesidades del cuerpo, sentirse uno seguro, o se puede ir más allá? ¿Se puede entender uno para qué está acá, qué puede hacer por los demás? ¿Qué puede dar en esta vida por los demás, por los otros? ¿Qué sueños ha postergado? ¿Qué sueños ha dejado en el camino? ¿Cuántas personas han dejado sueños, sueños fabulosos, fantásticos, maravillosos, en pos de una relación en donde no les ha ido bien? Y después mucha de esa gente trabaja con una técnica de sanación que es la del niño herido, sanar el niño interno herido, ese niño que eras tú, esa niña que eras tú, que soñaba con un futuro. Y resulta que apareció una persona en tu vida, dejaste de soñar
los proyectos, tus sueños, tus cosas por hacer que le daban sentido a tu vida, y seguiste una vida con alguien que justamente no te permitió soñar. Tuviste que acompañar a esa persona, sentiste que el propósito era ese, y después te diste cuenta que, como dije antes, se te escurre como arena entre los dedos de la mano esa relación y te hallás sola, solo, vacío, sin sentido. Ahí hay que buscar el nuevo propósito. Ahí hay que sanar el niño herido que todos llevamos adentro. Hay muchas terapias que trabajan el niño herido. ¿Por qué lo incorporo esto a la magia, a los procesos de sanación? Porque es importante entender para qué está uno en este mundo. Así uno pone la energía donde hay que ponerla. Y no en cosas que no tienen ninguna utilidad. Si en un papel nos pusiéramos a escribir todos las veces que hemos puesto energía en situaciones, en personas, en hombres, en mujeres, en noviazgos, en relaciones con amantes, en negocios, en empresas que no nos han servido más para traernos problemas, nos daríamos cuenta de la cantidad de energía y tiempo y voluntad que utilizamos en cosas que no han valido la pena, de las cuales si aprendemos, empezamos a trabajar en entender cuál es nuestro propósito y poner la energía. Y quizá usted que está viendo este video ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo, pero hay que entender para qué uno está acá. Darle a la vida de uno mismo un sentido también trascendental, un sentido espiritual. Si uno se queda solamente en el plano material, no está mal. Decir, mi propósito en la vida es tener una familia, tener hijos, tener una casa, poco de dinero en el banco para sentirme seguro y viajar 2 veces al año de vacaciones. Ok, está bien. Y veranear en Miami, y conocer Nueva York, y conocer Ecuador, y Machu Picchu en Perú. Ok, está muy bien. Pero ¿para qué lo puso Dios en este plano? Vaya un poco más allá, un poco más profundo. ¿Para qué Dios nos puso acá? ¿Cuál es el sentido trascendental de todo esto? ¿O tiene sentido todo esto? ¿Tiene sentido? Piénsenlo, cada uno que lo piense a su manera.